que he tenido alrededor de ya 6 años y que estoy muy contento por los resultados que se han logrado en este trayecto. Justamente lo que me preguntaban acerca de los semilleros, actualmente están participando en el campamento en Huastepec, Morelos, en el centro vacacional del IMSS, alrededor de 329 semilleros de todo el país. Perdón, esta es una cantidad total, pero quienes están participando de manera activa son 192. Sí, de los cuales alrededor de 2.100 niños y niñas están participando en todo este montaje escénico, vocal. También de los 12.000 niños y niñas que existen en cada semillero alrededor del país. Entonces, se han tenido ensayos de manera seccional para lograr obviamente el montaje final. Inicialmente, las agrupaciones se van integrando justamente para ir rompiendo el hielo, ¿no?, entre ellos, y también que se vayan conociendo los niños, pierdan un poquito ese temor y decir, bueno, también hay niños que están haciendo lo mismo y que tiene que ver con un sueño, ¿no? Siempre lo dice cada edición, tengo un sueño. Ahora, ¿cuál es el sueño de estos niños? Pues es irlos acompañando justamente a que suceda todos esos deseos que ellos tienen desde chicos, porque nos devuelve la libertad de pensar, la libertad de poder elegir, y que muchas veces en una sociedad que está marcada por la violencia, como pues es donde ellos viven en Salamanca, Guanajuato, y sabemos la situación que existe, ¿no?, en el contexto social. Sin embargo, al hacerlos partícipes de este maravilloso proyecto a nivel nacional, pues les da esa esperanza, esa fortaleza, y los va empoderando para poder en su momento ellos tener esa seguridad, ¿no?, que los va a defender ante algunas situaciones de miedo, incertidumbre. Entonces, es justamente no evadir, pero sí tener como esa fortaleza, ¿no?, de poder entender un poco lo que está sucediendo a su alrededor. La verdad es que fue maravilloso porque tuvimos la invitación por parte de una compañía de teatro y danza contemporánea de España, llamado La Fura dels Baus. Entonces, fue para nosotros una experiencia maravillosa porque pues estar en esta planeación, en este montaje durante 2 semanas justamente, fue un reto también porque justamente empezamos a cargarnos muchísimo de trabajo porque estábamos preparando a los niños para las audiciones y el tener en puerta otro compromiso de esta índole, pues sí nos va dando esa seguridad también de que podemos lograrlo, ¿no? Entonces fue triplicar los ensayos. De hecho, pues no tuvimos vacaciones en verano por la situación de que teníamos que estudiar muchísimo y después decimos, pues sí, valió la pena todo ese esfuerzo. Fácilmente hubiéramos dicho, no, no se puede porque los niños tienen que descansar, pero todos nos emocionamos y aparte pues es el representar también a nuestra ciudad de Salamanca, a nuestro estado de Guanajuato y obviamente pues a los semilleros creativos y a la cultura comunitaria. Posteriormente tuvimos una presentación con la banda del estado. Existe una banda maravillosa que pertenece al Instituto Estatal de la Cultura y justamente con ellos participamos 2 días después de nuestra primera presentación en el Festival Internacional Cervantino con música de autores guanajuatenses y realmente creo que pudimos cerrar esos festejos con muchísima alegría, con tantas experiencias por compartir y creo que ha faltado ahora como ese momento de integrarlos y empezar a preguntar sobre todo esto. Creo que sí nos ha faltado un poco, pero los niños andan ahora de gira en su campamento.
de cuatro secciones: sopranos, altos, tenores y bajos. Que bueno, los varones en este caso van creciendo y obviamente pues ya les llega el cambio de la voz. Se va definiendo ya su tesitura. Algunos pues son tenores, voces agudas o bajos, voces más graves. Y bueno, comentan aquí sobre algunas particularidades sobre Guanajuato celebrando medio siglo de la tradición cervantina. Sí, es lo que comentaba hace un momento, que fue para nosotros un privilegio estar en esta celebración porque pues veníamos de la pandemia, cuando no tuvimos justamente una participación constante por esa situación. Ahora pues es llenarnos de alegría y celebrar juntos este festejo que pues es para todos, ¿no? Guanajuato es reconocido a nivel internacional justamente por su festival y quienes lo componen pues son ciudadanos comunes, ¿no? Qué bueno que los organizadores de esta fiesta maravillosa tuvieron a bien invitar a esta agrupación que pertenece al Sistema Nacional de Fomento Musical y que en verdad también estamos a la altura de los artistas que nos visitan para compartir con el público. Sobre la participación acerca de la lengua materna, pues hay un punto que sí quiero compartir con ustedes, es justamente la importancia, el reivindicar ese legado histórico que tenemos. En la parte musical, nosotros nos hemos dado la tarea justamente de revalorizar el repertorio que se canta en los pueblos originarios de México. Justamente su servidor sigue estudiando la lengua purépecha. Tengo un acercamiento muy, muy fuerte, una vinculación con los pueblos indígenas de Michoacán, con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir y de estar en algunos festivales en la meseta purépecha, específicamente en el pueblo de Cheranqueri. Y han sido fuertemente ovacionados los niños, no en el plan de vaya, no de la presunción, sino de cómo niños guanajuatenses, niños salmantinos están tomándole valor a una lengua que no propiamente se habla en Guanajuato o en Salamanca, pero que lo están haciendo con una finalidad de que no muera las lenguas, y obviamente lo hacemos a través de la música. Ellos fueron recibidos por el Consejo Supremo Indígena, son las autoridades que rigen la comunidad en específico, y estuvieron cantando con ellos un canto que se llama Triunfo del Eco en la lengua purépecha. Y justamente este canto o este himno, pues nos hizo llorar a todos, porque justamente nos hizo recordar lo que sucedió hace más de 10 años en la comunidad, donde el pueblo se levantó. Específicamente las mujeres tomaron las armas, tomaron justamente el valor de decir basta a la tala inmoderada de los árboles, del ecocidio que se vivía ahí en los principales centros de la naturaleza, ¿no? En esta comunidad. Entonces, fue un tiempo muy difícil para toda la comunidad. Y bueno, pues echan afuera el gobierno tradicional, justamente por cuestiones que no convenían a la comunidad. Sin embargo, pues de ahí empiezan a tomar justamente un tipo de gobierno que es el que inicialmente tenían nuestros pueblos originarios y es lo que actualmente rige. Y justamente nos hicieron partícipe de varias ceremonias también. Y les ha dado muchísimo gusto que desde Salamanca nosotros hayamos hermandado estos dos pueblos con esa finalidad y mantenemos justamente esa unión actualmente. Entonces, creo que se va dando una vinculación más allá de la música, es a través de la del involucrarse, ¿no? Con las personas hablantes de una lengua,
involucrarse con sus tradiciones y qué bueno que desde niños empiecen a valorar el sentido de identidad y saber de dónde venimos y hacia dónde estamos caminando. Tuvimos también otra presentación muy importante en la Ciudad de México, específicamente en el Auditorio Nacional, en un evento llamado Mondiacult, que fue la reunión de ministros de todo el mundo reunidos en México, en la Ciudad de México, justamente para debatir sobre algunas cuestiones sociales y culturales que atañen a la población, a las comunidades en general. Y ese comentar que tuvimos una semana muy pesada en ese sentido de preparar todo el repertorio, que cantaron con la orquesta Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento Musical, que la verdad fue otro de los retos que ahora podemos analizar con un poquito más de detenimiento, pero que realmente fue una presentación maravillosa. Creo que los retos ya son de día a día, ¿no? Es como nosotros también vamos teniendo como una carga de trabajo, sí, como un poco más acelerado, pero creo que ya a los chicos les gusta esta forma de trabajo, les gusta participar y sobre todo también los va haciendo más. Más responsables en cuanto a sus labores escolares, ¿no? Porque también sabemos que son hijos, que son estudiantes y que tienen la misma situación que cualquier niño, que también quieren jugar, originarios, cantando en lengua purépecha, en lengua náhuatl, en infinidad de otras lenguas, también en otros idiomas, por supuesto. Y el repertorio que ahora están montando en esta edición de Tengo un sueño, pues abarca justamente a la Samalala, que ya es como un himno para nuestro sistema, porque habla de la libertad de expresión, es lo que hablaba hace un momento, el empoderamiento de los niños ante una sociedad ya algo desgastada por falta de valores, ellos lo empiezan a retomar y justamente a esta niña, a Malala, que en su momento defendía los derechos de los niños, ella quería estudiar y es justamente cuando le atraviesa una bala, ¿no? Entonces, esas agresiones justamente a lo mejor no son balas, a lo mejor son obstáculos que los niños viven día a día, pues es irlos venciendo, ¿no? Es saber que existen, no los podemos evadir, pero justamente están el poder que ellos van teniendo y esa libertad. Y ese quitarnos las ataduras para ser libres y mejores es lo que se pretende hacer a través de todo el repertorio que se ha estado montando para esta maravillosa edición de Tengo un sueño que se va a llevar a cabo el día 24 de noviembre en el Auditorio Nacional. Recientemente tuvimos una colaboración muy, muy importante con una banda femenil llamada Vientos Floridos de Tlahuitoltepec, Oaxaca, donde su nombre lo dice, era una banda femenil. Entonces decidimos los docentes de Cantoría Salmantina invitar únicamente a las mujeres de nuestro coro para que hicieran una vinculación con esta maravillosa banda, el cual dio un resultado maravilloso, porque entre ellas pudieron compartir vivencias. Si bien hay diferencias en cuanto a una comunidad, a una ciudad, en ese momento no se notaron y parecería que las chicas ya se conocían de tiempo. Se despidieron con un abrazo, cantaron juntas, nunca hubo esa rivalidad, al contrario, fue compartir, fue unir y eso es lo que hemos aprendido en nuestro maravilloso sistema de fomento musical, de compartir, ¿no? Aquí nadie compite, aquí todos compartimos y nos vuelve finalmente hermanos, ¿no? Hermanos en la música y eso ha sido nuestro lema siempre. Tenemos un concierto en puerta el día 30 de noviembre, estamos celebrando 20 aniversario del Centro de las Artes de Guanajuato,
con sede en Salamanca, Guanajuato, que es nuestra sede, es donde los niños ensayan actualmente. Y pues es también agradecerle a nuestra sede todas las atenciones que hemos tenido, de verdad que han sido razón para impulsarnos a seguir trabajando, colaborando también con otros proyectos que tiene el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Y realmente estamos pues muy felices y queremos ofrecer este concierto pues a todas las autoridades, a todos los que hacen posible que los niños empiecen a volar y a tener vocal acompañado con piano en la mayoría de las veces. En otros momentos pues es acompañado con alguna orquesta, algún otro ensamble de cuerdas y el término cantoría pues lo hemos adoptado, es un coro finalmente, pero hace referencia a algo más, algo de más unión, algo más de hermandad vocal, acompañado con piano en la mayoría de las veces. En otros momentos, pues es acompañado con alguna orquesta, algún otro ensamble de cuerdas y el término cantoría. Pues lo hemos adoptado, es un coro finalmente, pero hace referencia a algo más, algo de más unión, algo más de hermandad del ambiente de los jóvenes o de los niños. Muchas veces cuando escuchan algunos términos que ya hemos mencionado, muchas veces dicen, no, estoy muy alejado de eso y no se acercan, a lo mejor también porque piensan que es muy caro tomar clases de canto, de algún instrumento musical. Y realmente lo que hace Fomento Musical es acercar la cultura, facilitarles este proceso a las comunidades que más lo requieren. Entonces, sí, decirles a quien nos escuchen que se acerquen a casas de la cultura, a centros culturales, generalmente pues van a ofrecerles algo. En ocasiones tendrán costo, en ocasiones no, pero en Fomento Musical todas las actividades son gratuitas, con ciertos compromisos, obviamente, ¿no? Con la dependencia.